Buenas. Hola Rubén, buenas noches. Buenas noches. Las finales se celebran así, pero hay que seguir. Sí, esto sigue, pero vamos, era importantísimo ganar hoy y el carácter y la lucha hasta el final del equipo pues es lo que nos ha llevado a ganar el partido. Ha sido un partido en el alambre, tú fíjate los últimos 10 minutos de ida y vuelta, ¿eh? Sí, yo creo que han sido los 10 minutos en los que Albacete ha intentado ir a por el partido porque con anterioridad por lo menos a mí me ha sorprendido de que por minutos parecía que le bastaba el empate, ¿no? Eso nos ha sorprendido bastante. Y en esos 10 minutos el partido se os escapa de las manos a los entrenadores y es 100% de los futbolistas, ¿no? Y ocasiones en una portería, ocasiones en otra, y en el resto nervios y angustia casi. Sí, ¿no? Al final, esos minutos finales, pues los dos equipos teníamos claro de que nos valía solo la victoria y se ha arriesgado en busca del gol. Han tenido ellos opciones, hemos tenido nosotros y el acierto que hemos tenido pues nos ha llevado a la victoria. Por curiosidad, Rubén Vega, ¿se ha desmelenado un poquito en ese momento o ha seguido fiel a tu carácter? Sí, yo creo que como todos los que estábamos aquí en el Toralín y éramos de la Ponferradina, esos momentos son muy emotivos, vamos, ha sido un final digno de película y bueno, y nos permite seguir vivos y ahora depender de nosotros. En un partido no demasiado bueno del que podemos hablar, ¿esto ha sido la inyección necesaria para afrontar los dos últimos partidos de otra manera? Hombre, esto da mucha fuerza y teníamos claro que era primordial ganar hoy, ¿no? Jugando en casa, los partidos de casa los tenemos que ganar y ahora vamos a Tenerife con la misma idea, a ganar y a seguir dependiendo en la última jornada de nosotros. En tu caso, aún sufriendo más después de la expulsión. Sí, la verdad que no entiendo por qué me ha expulsado, porque simplemente por comentarle al cuarto árbitro de que había sido falta con respeto, sin ningún tipo de falta al respeto ni nada, pues te expulsan y no sabes por qué, pero bueno, yo creo que también estamos viendo en las dos últimas jornadas, comentábamos antes de ayer, que en estos momentos no nos están favoreciendo mucho los árbitros porque a base de pequeñas faltas, de tal, pues yo creo que tampoco nos ha ayudado nada el árbitro, no nos tiene que ayudar, pero tampoco quitar y cortaba el ritmo, mandaba a repetir faltas cuando se sacaban a un metro de donde se ejecutaban y yo creo que nosotros creer que íbamos desde el primer momento por el partido pues no nos ha beneficiado en nada. A pesar del sufrimiento, el doble objetivo de esta jornada, de este día, se ha cumplido. Bueno, el objetivo nuestro era ganar, acompañado el resultado de, en este caso, de la Almería, de un rival y bueno, y ahora por suerte y por el trabajo que están realizando los jugadores, pues dependemos de nosotros y vamos a Tenerife pues con la intención de ganar para seguir dependiendo de nosotros en la última jornada. Hablábamos antes de que los 10 últimos minutos han sido una locura. Antes, el partido le ha costado mucho a la Ponferradina. Yo he visto que hoy sí se ha notado la ansiedad, la urgencia de los puntos, la responsabilidad sí que ha pesado un poquito. Hombre, eso afecta en alguna medida y bueno, y enfrente también tienes un equipo que bueno, hoy yo creo que por primera vez en toda la temporada ha cambiado su forma de jugar, ha venido a esperarnos, a acumular gente atrás y salir a la contra. Un juego pues muy diferente del que hace, que es totalmente lícito por su parte, pero bueno, que dificulta las cosas por toda la gente que acumulaba en la zona defensiva, ¿no? ¿Lo de Raillo? No, Raillo pues creo que aparte del golpe pues tenía pues no sé si una pequeña deshidratación o una gran deshidratación y estaba pues mareado y con náuseas. Es decir, que no hay que preocuparse demasiado dentro de lo que ha podido ocurrir. Hombre, ¿no? Si te refieres a que puede estar para el domingo, no lo sé, no le he hablado con el médico, pero bueno, ahora el chico se encontraba muy mal y esperemos que con los cuidados pues pueda estar también disponible. Primero que se recupere él y que no tenga ningún problema de salud y después que pueda estar disponible. En el cambio de Raillo por Lolo Pavón hemos visto al alma de este equipo que se llama, bajo mi punto de vista, Tomás Nistal. Ha sido increíble cómo se ha dado la vuelta, cómo le ha dicho animad a este es de los nuestros. Después Lolo ha salido, salir frío es complicado en un partido que ya va subido una locomotora a toda velocidad y desbocado, pero lo de Nistal ha sido increíble también, ¿eh? No sé si te ha dado tiempo a verlo. Sí, lo he visto
y bueno, eso es de gran ayuda. Yo creo que ha pedido al público que apoye al jugador, porque bueno, con anterioridad, pues en alguna ocasión se había pitado algún jugador, y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es ayudar al que salga, y sobre todo uno que no está jugando, que igual sale con menos confianza, y lo que necesitan más que nadie es el apoyo de la gente, ¿no? A veces esto, pues desde fuera cree que no afecta al jugador, pero afecta mucho. Yo creo que además hoy Lolo, cuando ha salido, lo ha hecho muy bien, con mucho carácter, con mucho desparpajo, se ha desplegado incluso en ataque cuando ha tenido una oportunidad, o sea que yo chapo para Lolo. No sé si te apetece definir el golpe maestro de Aguza en la ejecución del gol. No, ha sido un golazo. La verdad que en esos momentos finales todavía tener la claridad y la fuerza para hacer ese golpe y colocar donde lo ha colocado, pues bueno, lo destaca que la calidad que tiene, y bueno, hoy con su calidad pues ha sido definitivo en el partido. Y a disfrutar poco, lo digo porque ya mañana es jueves, el domingo hay partido, hay que irse, preparar, un montón de cosas. Sí, mañana esto sigue, no ha terminado, y es verdad que es un gran paso, y mañana pues bueno, empezaremos a recuperar, a preparar el partido para el domingo, y que es otra finalísima. Venga, hasta luego.